Venezuela, su aventura. Primera entrega. Hace más de 500 años, el Valle de Caracas, hoy en día la capital de Venezuela, fue asiento de aguerridos indígenas. Años después, esta paradisíaca comarca se fue convirtiendo en una pequeña ciudad colonial llena de sueños de grandeza. La montaña del Ávila a sus pies le da un carácter de titánica metrópolis y nos anuncia un país de increíbles contrastes que busca mejores derroteros para sus habitantes. Santiago de León de Caracas, ciudad natal del libertador y creador de naciones Simón Bolívar, es hoy una de las más importantes ciudades de Latinoamérica. Con más de 4 millones de habitantes, es un importante centro financiero y político. Hace ya 200 años, Caracas fue la primera ciudad del continente hispanoamericano en proclamar su libertad de la metrópoli europea. Este es el espíritu que en el Valle de Caracas ha prevalecido desde una época en que la lucha de los pueblos originales mantuvo a este valle libre de su conquista por muchos años. Del gran cacique Guaycaipuro pudieron los conquistadores asentarse en este espléndido paraje. Esta ciudad de grandes y complejas diferencias sociales es el destino de muchos venezolanos y extranjeros en busca de mejores oportunidades. La nación, enseñar a las regiones es nuestra misión. Venezuela, su aventura, es una manera diferente de ver a este país precursor de libertades. Comenzamos nuestro viaje utilizando helicópteros, equipos aéreos que nos dan la libertad de mostrar una amplia visión de esta tierra de gracia. En Venezuela, los transportes han mantenido una posición de avanzada, pero en el siglo XVIII, época colonial, y parte del siglo XIX, la llegada de carretas tuvo un severo atraso por falta de caminerías para estos nuevos vehículos. Es en el siglo XX que se incorpora un parque de vehículos. De allí en adelante, equipos de última generación se han venido renovando continuamente. Y desde la llegada de los primeros aviones, el país ha sido líder en la adquisición de modernos sistemas aerotransportados, ocupando los helicópteros una importante posición en el desarrollo de la nación. Potentes lanchas deportivas cruzan las costas de esta ciudad que se amplía constantemente gracias al turismo y a una galopante expansión industrial que en el futuro unirá este eje costero a través de toda esta nación. Las bellas y tranquilas costas del oriente de Venezuela se unen a la ciudad de Puerto La Cruz, creando una espectacular ciudad en las costas del Mar Caribe. Esta región estuvo intervenida no solo por el Imperio Español, el oriente venezolano fue muy visitado por franceses e ingleses. Por estas costas, el navegante Cristóbal Colón alcanzó al Nuevo Mundo. Fue esta región oriental, refugio de marineros y piratas atraídos por sus tranquilas aguas. Hoy en día, modernos edificios impactan sobre una apacible visión costera.
La expansión de la construcción junto a las bellas y asoleadas playas convierten a esta región en un destino turístico muy atractivo. Al otro extremo del país, viajamos a Occidente. Allí descubrimos, entre hermosos pasajes montañosos y paradisíacos valles, a una ciudad de caballeros, pues así fue llamada desde su fundación. La ciudad de Mérida, rodeada de montañas y glaciares, es una ciudad de hermosos parajes. Su clima y altitud hacen de esta una región de grandes cualidades para el desarrollo del turismo. El alto nivel cultural de sus pobladores la proyectan como una ciudad modelo de la educación. Sus tierras fértiles hacen de la región andina cuna de una próspera industria agrícola. Cerca de Mérida descubrimos bellos parajes que conservan la arquitectura colonial. El pueblo de los Nevados es un lugar donde el tiempo se detiene. Una imagen de otras épocas protegida por el pie de Monte Ardino. Enclavadas a las faldas de estas montañas, las estructuras del teleférico de Mérida abren paso al gigantesco e impresionante Parque Nacional Sierra Nevada. Ubicado dentro de la ciudad, el aeropuerto de Mérida nos da la bienvenida a estas mágicas regiones de los Andes venezolanos. Elevándonos por los páramos, descubrimos a montañistas autóctonos que se juntan con visitantes ávidos de alcanzar las cumbres y de escalar los glaciares. La camaradería es una de las costumbres más arraigadas en el andinista venezolano. Estos aventureros, caminantes eternos, nos muestran una maravillosa tierra impregnada de hermosos paisajes. Amantes de las altas montañas, venezolanos y extranjeros se unen a estos hombres conocedores de los secretos de esta escarpada región andina. La convivencia es primordial en estos helados parajes, creando así verdaderos lazos de amistad. Elevaciones montañosas de más de 5.000 metros junto a inclinadas pendientes le dan a esta región un gran atractivo para el turismo de aventura y los deportes de escalada, donde la nieve no es impedimento para descubrir estos maravillosos paisajes.
en toda esta nación, conseguimos a sus pobladores en las más diversas actividades y el acercamiento a la naturaleza es fundamental en la vida de todos sus habitantes. Esta es la Venezuela de los valores, de hombres y mujeres en la búsqueda de una vida de progreso. En las montañas, en los campos y en las sabanas, cerca de los lagos y en el mar, encontramos un país de geografía amplia y diversa. Costas que unen a un hombre milenario con el mar Caribe. Venezuela tiene arraigadas costumbres por la gran cantidad de rebaños de ganado y caballos. Estas bestias se expandieron en los llanos venezolanos en grandes cantidades. El llanero venezolano nos recuerda el valor que en el pasado tuvo este hombre de a caballo, apoyando a Simón Bolívar en la liberación de las naciones andinas de América. El pasado colonial prevalece en la memoria de esta gente trabajadora y en sus nuevas generaciones, uniendo diferentes razas en una gran familia venezolana. Pequeñas embarcaciones salen a diario de las costas del centro del país, donde la navegación a vela y la pesca deportiva se juntan a una juventud que cabalga sobre las olas de estas costas tropicales. Un país que busca su crecimiento y desarrollo en la patria de los libertadores de América. Este horizonte caribeño nos muestra una clara visión de conciencia y el esfuerzo por lograr los objetivos es la verdadera búsqueda de un mejor porvenir. La dedicación por otros está arraigada en los venezolanos. Es allí donde se muestra el valor que se le da a la vida y a la amistad. Gente que entrega todo su esfuerzo. Estas son bondadosas características de hombres y mujeres en esta tierra bolivariana. El reconocimiento y la observación de esta tierra de gracia es imprescindible para su evolución. Grupos con diversidad de costumbres se juntan para recorrer todo este territorio gracias a una infraestructura de vialidad y vehículos. En estos parajes, benditos por la naturaleza, conviven una diversidad de razas, una nación de hombres y mujeres con esperanza, de amor por su tierra, un pueblo creyente y respetuoso de un destino superior.
Pero Venezuela no es solo un país de parajes hermosos donde la naturaleza ha juntado todas sus bondades. Venezuela es uno de los más importantes productores de petróleo del mundo. En este territorio se encuentran depositados miles de millones de barriles de petróleo que sustentan un sector de la economía mundial. Aquí convergen gran diversidad de naciones que solicitan el hidrocarburo para el funcionamiento y desarrollo de sus pueblos. Se calcula que a un ritmo de 5 millones de barriles diarios, estos depósitos podrían alcanzar una producción continua durante más de 100 años. Con una infraestructura instalada para la refinación de combustibles, Venezuela no duerme. Su industria petrolera es indispensable para el mantenimiento del mundo moderno. El Centro de Procesamiento de Crudo de Paraguaná es el complejo de refinación más grande del planeta. Es en este moderno ingenio industrial donde se procesan parte de los grandes yacimientos petroleros venezolanos. Ubicado en el occidente del país, la refinería de Paraguaná mantiene una constante actividad para poder abastecer países en casi todos los continentes. Con una distribución mundial equitativa de sus reservas petroleras y una defensa por el equilibrio ecológico respaldado por grandes reservorios de bosques, Venezuela se encamina hacia su desarrollo. La seguridad y el mantenimiento de estas estructuras de producción y refinación son una responsabilidad que nuestro país tiene con la comunidad internacional. Este complejo petrolero de Paraguaná, ubicado en el occidente del país, se mantiene en constante actividad para poder abastecer a países en casi todos los continentes. El amanecer de cada día en estas zonas petroleras se convierte en un carrusel de técnicos y profesionales que sustentan día y noche el movimiento de estas fábricas de combustibles. Estas estructuras han sido modelo de otras refinerías, entre las cuales Venezuela posee en diversos países como Isla de Curazao, Estados Unidos y Alemania, además de otras en proceso de construcción en otros países. Grandes barcos cargueros se abastecen en estas refinerías.
alternando con tropicales siembras de cocoteros, el paisaje se dibuja en el calor de la costa. En otro punto estratégico del polo de desarrollo conocido como El Palito, en el centro del país, se produce una simbiosis energética mediante la producción termoeléctrica y la refinación de crudo liviano. La central termoeléctrica del Palito, gigantesca obra de ingeniería moderna, alimenta la región central del país y a su vez al emporio de refinación petrolera y producción de gasolina denominada Refinería del Palito. Esta imagen industrial nos demuestra la importante infraestructura energética que Venezuela ha instalado a través de su territorio. Navegar por el lago de Maracaibo cerca de su costa oriental es un privilegio que nos muestra la verdadera Venezuela. El lago de Maracaibo es uno de los depósitos de crudo liviano más grandes de la tierra. Sus crepúsculos de imponderable belleza compiten con su importancia energética. Increíbles ciudades tecnológicas se elevan sobre las aguas de este portentoso lago. Esta infraestructura le da a Venezuela una privilegiada posición en la economía mundial. Mediante la producción de petróleo y sus derivados, Venezuela apoya a un sinnúmero de pueblos, unos ricos y otros con alto grado de pobreza, dando un ejemplo de equidad y sosteniendo una verdadera política de colaboración internacional, siendo una de sus prioridades el abastecer países caribeños y suramericanos o países con altas concentraciones de población como China, y países con gran influencia en nuestra sociedad como Japón, países europeos y Estados Unidos. Es nuestro deseo enseñarle al mundo la importancia y el valor de un país como Venezuela en el contexto de las naciones. Esta infraestructura produce el mayor determinante en la posición clave de Venezuela a nivel mundial. El lago de Maracaibo es uno de los depósitos de crudo liviano más grande de la tierra. Sus crepúsculos de imponderable belleza compiten con su importancia energética. Esta es la región zuliana donde el venezolano arraiga sus costumbres en medio de un paisaje industrial. En el extremo occidental nos encontramos con un sorprendente paisaje andino intervenido por el hombre. La represa Uribante-Caparo representa para el occidente de Venezuela el futuro del abastecimiento eléctrico de esta región en constante expansión. Esta obra de la ingeniería moderna es una respuesta a los compromisos que Venezuela tiene como productor y exportador de energía en el mundo. Los cambios en la naturaleza producidos por la tecnología humana impactan al ver estos hermosos parajes. Thank you.
Este inmenso depósito de agua que se distribuye por la geografía andina del país contendrá una serie de plantas hidroeléctricas que aprovecharán el máximo recurso de Venezuela, el agua, sustancia primordial para la subsistencia de todos los seres vivos y que nuestro territorio produce en grandes cantidades gracias a sus características hidrográficas. El gran esfuerzo de construcción produce un cambio en esta zona fronteriza. El abastecimiento eléctrico y acuífero aceleran el progreso de esta zona andina, apoyando también a áreas de los llanos venezolanos ubicados en el suroeste de Venezuela. Estados como Barinas y Apure se verán beneficiados, mejorando así la producción de la agricultura y la cría de ganado. Venezuela es un país con importantes afluentes de agua, lo que le da a esta nación un inmenso poder hidroeléctrico. El desarrollo de grandes almacenamientos de agua en estos gigantescos embalses, el cambio de ecosistema y la protección de los afluentes dentro de estas grandes zonas boscosas hacen de las áreas bajo protección una inmensa fábrica de oxígeno que apoya el equilibrio en el deteriorado ecosistema mundial. Hermosos paisajes e íntimos parajes donde innumerables cascadas crean espacios indescriptibles para la contemplación y el crecimiento espiritual. El impulso que se produce al occidente del país no es cuantificable. Deberán pasar décadas para conocer los cambios en la biosfera de la región andina venezolana. Aunado a ello, el riego agrícola, el abastecimiento de agua para el consumo de las comunidades y la producción de energía eléctrica le deparan al occidente de Venezuela una creciente expansión industrial y ecológica. Importantes ciudades hidroeléctricas se construyen en diversos lugares de este gigantesco embalse del pie de monte andino. La complejidad de estas megaestructuras sitúa a Venezuela como un país en camino del desarrollo. Los planes turísticos de este sistema hidroeléctrico atraen hacia el complejo Uribante-Caparo actividades recreativas. Áreas para el descanso y la sana distracción se desarrollaron dentro de un paisaje creado por el hombre.
El embalse tiene historias secretas bajo sus aguas. Al inundar el valle del pueblo de Potosí, una hermosa cruz quedó solitaria, coronando esta increíble laguna artificial. La cruz de la iglesia del Potosí es una clara señal de la bendición divina que trabajadores y visitantes del Uribante Caparo le atribuyen al creador de la naturaleza y hacen de estos espacios un templo sagrado de increíbles dimensiones. Viajando hacia el sur, encontramos otro inmenso emporio de generación hidroeléctrica. La represa de Caruachi representa al moderno estado venezolano. Esta es una de las unidades en el complejo sistema hidroeléctrico de la región de Guayana, posicionando al país entre los mayores productores de electricidad de América Latina. Guayana es una región primordial en la conformación del territorio de Venezuela y es en esta obra de ingeniería hidroeléctrica donde vislumbramos una pequeña visión de lo que representa la titánica región amazónica venezolana. En esta nación energética, el potencial petrolero y eléctrico crean una simbiosis tecnológica que le depara a este país suramericano una posición privilegiada en el siglo XXI. Venezuela está creando una flota de supertanqueros para llevar su producción petrolera a los confines de la tierra. Con acuerdos para abastecer a los países más importantes de Asia, la implementación de esta flota podrá suplir una gran cantidad de países en casi todos los continentes. La experiencia de estos marinos del Caribe se hace presente en este reto, ya que diariamente estos venezolanos se abocan a un trabajo que mueve junto a Venezuela a la infinidad de naciones en todo el planeta. La plataforma marina de Venezuela crea excelentes características para este país exportador de crudos y combustibles refinados. Es por ello que la experiencia de los hombres de esta industria marina es imprescindible para la expansión de sus exportaciones. Este parque de vehículos marinos, junto con la fuerza de hombres especializados en el trabajo costa afuera, es indispensable para la industria petrolera.
Las experiencias de estos marinos del Caribe se hace presente en este reto, ya que diariamente estos venezolanos se abocan a un trabajo que mueve junto a Venezuela a infinidad de naciones en todo el orbe. Sí, esta es la verdadera Venezuela, la que hemos venido descubriendo durante este viaje. Allí conviven, junto a una verdadera aventura, gente heroica y trabajadora, hombres y mujeres en busca de un mejor destino. Frente a las costas de la región central y costera llamada Carenero, continúan en su labor estos trabajadores de la industria energética. Desde allí, mientras ellos continúan su labor, nos despedimos de estos compañeros y amigos de la industria petrolera venezolana, quienes se encuentran inmersos en la responsabilidad de mantener estos gigantescos tanques de almacenamiento de combustible que surten a la capital administrativa y política de Venezuela. Regresando al centro del país, cerca del complejo de refinería y termoeléctrico del Palito, encontramos la planta petroquímica de Morón. Allí se procesa el bitumen petrolero para fabricar productos desde esta materia prima. De esta manera, Venezuela se convertirá en un país de primer orden en la producción de abonos para la agricultura y el desarrollo de polímeros que amplían las posibilidades de esta nación.
Esta es nuestra visión de Venezuela, un país que se esfuerza para que el mundo pueda continuar su marcha hacia una evolución equilibrada, donde hombres y mujeres logren una vida con mayores oportunidades, gente arraigada a sus costumbres. La amistad y la colaboración es su premisa. Un país que busca el desarrollo entre la industrialización y el equilibrio ecológico. Un país de inmensas riquezas, una región de inverosímiles paisajes, todos ellos reunidos en un mágico territorio, y son los venezolanos su mayor riqueza, gente amable, en busca de un mejor porvenir, con grandes deseos de servir, viviendo en una tierra prometida, en una tierra de gracia. Esa es Venezuela y esta su aventura. Venezuela, su aventura. Primera entrega.